Buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el que tenemos que hablar sobre DeMarcus Cousins y su transformación. DeMarcus Cousins ha cambiado cosas que le pueden beneficiar de cara a próximas temporadas, y yo, si fuese equipos contenders al anillo, cuidado, porque no lo descartaría en cuanto a contar con él en algún momento de la próxima temporada, ficharle para, pues bueno, que ayude a dicho equipo para conseguir el título, porque de verdad se le ve muy bien. Tenemos que hablar de DeMarcus Cousins, tenemos que hablar de los entrenamientos de Los Ángeles Lakers con agentes libres, entre ellos destaca Isaiah Thomas, y cuidado, porque el propio jugador, pues bueno, ha desmentido esa información que dio Michael Scott, también lo veremos. Y aparte, tenemos que hablar de las declaraciones de Bob Myers acerca de la posible salida de Draymond Green. ¿Qué va a pasar con el jugador, con la estrella, con la leyenda de los Warriors? ¿Terminará saliendo? ¿Terminará quedándose? ¿Qué es lo que pasa con Draymond Green? DeMarcus Cousins, ¿qué pasa con el pívot? Ya sabéis que este jugador sigue siendo un agente libre que, pues bueno, ahora mismo se dirige a la temporada 2022-2023 de la NBA sin equipo, pero esto podría dar un giro de 180 grados y no tardar. ¿Por qué? Porque cuatro veces All-Star está trabajando en esta temporada baja y, por lo que parece, sus esfuerzos están dando frutos, más que frutos. En un entrenamiento reciente, pues bueno, Cousins pareció estar mucho más delgado y en mejores condiciones físicas que antes. Se le vuelve a ver moviéndose con facilidad y todo mientras, pues bueno, usa su altura y su estructura masiva, ese cuerpo que, pues, Dios le ha dado para atacar a canasta y dominar, ¿no? El propio DeMarcus Cousins se vio un vídeo, se le ve sobre todo los brazos mucho más finos, el cuerpo, las piernas. Realmente sigue teniendo un cuerpo dominante, un cuerpo grande, porque al final DeMarcus Cousins, la estructura que tiene es muy grande, pero sí que es cierto que se le ve mucho más fino, mucho más delgado, no con tanta grasa, no tan ancho, que yo creo que, pues, también a la altura de su carrera, pues, le ha podido lastrar un poco, ¿no? Es una transformación a lo Carmelo Anthony, para que me entendáis, y se le ve bien, ¿no? Obviamente, pues, es algo que puede despertar el interés de los general managers de la NBA. Ojo, puede ser que no, puede ser que DeMarcus Cousins ya no tenga hueco en la NBA, pero es cierto que la actitud de DeMarcus, pues bueno, fue un problema en el pasado. Eso no parece ser el caso ahora, porque, pues bueno, tiene muchos objetivos que cumplir, ¿no? Trata de restablecer su presencia en la NBA, ha trabajado constantemente para ello, ha aprovechado las oportunidades que se le han brindado. Al final, pues bueno, ha tenido una pequeña etapa en Milwaukee Bucks, también en Denver Nuggets en la temporada pasada, llenó una necesidad de Milwaukee durante la ausencia de Brook López, anotando 9,1 puntos por partido, 5,8 rebotes, 17 partidos con los, en aquel entonces, campeones de la NBA. Se fue a Denver Nuggets. En Denver Nuggets, pues bueno, tuvo unos promedios de 8,9 puntos, 5,5 rebotes, 1,6 de asistencias en 31 salidas con el equipo de Colorado. Y ahora, dada esa transformación de DeMarcus Cousins, oye, pues quién sabe si algún equipo vuelve a Warriors, vuelve a Lakers, con los que nunca debutó, vuelve a Clippers. Oye, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, los Warriors, oye, pues no se sabe, ¿no? Al final es un equipo que a veces ha tenido que tirar de juego interior, no es su fuerte, pero un DeMarcus Cousins que terminó muy contento con el equipo. De hecho, cuando se fue, terminó despidiendo a su representante en aquel momento porque él quería quedarse, y al final, gracias a su representante, terminó marchándose. Pues, oye, quién sabe, ¿no? O en unos Lakers, de los Lakers se habla de una posible llegada de Miles Turner. Necesitan o querrían, por ejemplo, un pivot, aunque, pues bueno, ahí está AD, Dwight Howard, etcétera, etcétera. Oye, ¿por qué no pensar en una posible contratación de DeMarcus Cousins? Quién sabe, ¿no? Pero bueno, esa es la transformación de DeMarcus Cousins. A mí me parece más que positivo. Es cierto, repito lo que he dicho antes, ¿no? Al final, la manera de pensar, la actitud de DeMarcus era un problema, ¿no? Por ejemplo, en etapas como, por ejemplo, Sacramento Kings, etcétera, etcétera. Es cierto que ya no es ese jugador de New Orleans Pelicans, de Sacramento Kings, dominante, que en aquel momento, pues, era el mejor pívot de toda la liga, de toda la NBA, pero creo que el talento lo sigue teniendo. Era un jugador que, obviamente, se apoyaba mucho en su físico,
físico, pero también tenía muy buena muñeca, tiro de 3, gran dominio de pies, etcétera, etcétera. Yo lo veo como un jugador importante y útil a la hora de intentar ganar un anillo. Lo digo muy en serio, o sea, lo digo muy en serio. Y creo que cualquier equipo que se precie y que sea contender al anillo debería de evaluar una posible contratación de DeMarcus Cousins. Sobre todo con este físico, porque de verdad se le ve más delgado. Y de DeMarcus Cousins nos vamos a otro agente libre. Nos vamos a Isaiah Thomas, quien en las últimas horas se le ha visto bastante cabre por un informe, por una información reciente en la que se afirmaba que había trabajado con Los Ángeles Lakers, que había entrenado con el equipo californiano. Michael Scott de Hoops Hype informó el sábado que Isaiah Thomas estaba entre una gran cantidad de agentes libres que entrenaron con los Lakers mientras intentaban llenar su puesto en el roster. Otros nombres, por ejemplo, fueron el de Sabaz Muhammad, Jeremy Lamb, Dwayne Bacon, Mike Oni, Harmony Brooks, Sharif Cooper o Michael Mulder. Y bueno, pues obviamente después de escuchar esa información procedente, repito, de Michael Scotto, Isaiah Thomas recurrió rápidamente a Twitter para negarlo y preguntar a Scotto quién era su fuente, ya que expresó su decepción por las noticias falsas. No, no entrené para los Lakers, ¿qué fuente te dijo eso? Esto es lo que escribe Isaiah Thomas vía Twitter. Personalmente, a mí me ha generado muchas dudas esta información de Michael Scotto. Obviamente yo no digo que sea falsa, pero sí que me ha generado dudas porque al final Isaiah Thomas es base, ni siquiera vale para una doble posición de base escolta, pero aunque ese fuera el caso de una doble posición Isaiah ocupando la posición de 1 o de 2, es que al final los Lakers ya están cubiertos. Recordar que tienen a Patrick Beverley, han firmado recientemente a Dennis Schroeder y encima tienen a Russell Westbrook, que sí que te puede funcionar mucho mejor en esa doble función de base escolta, por el físico, por las cualidades que tiene, etcétera, etcétera. Realmente yo no veo oportunidad de que Isaiah Thomas vuelva a Los Ángeles Lakers. No lo veo, sinceramente, porque al final es un jugador que tiene que pelear contra tres ahora mismo dentro del roster de los Lakers. A no ser que Westbrook se vaya, pero es que ni aún así, porque es que por encima tendrías a Patrick Beverley, que hoy por hoy está por encima de Isaiah Thomas, y a Dennis Schroeder, que hoy por hoy está por encima, porque si no, no le firmas en la agencia libre. Es que si no, no le firmas. Entonces, no entiendo realmente esta información, mucho sentido no tiene. Repito, no digo que sea falso, no digo que sea mentira, pero es cierto que sentido como tal no tiene, porque hoy por hoy yo no diría que Isaiah Thomas tenga hueco. O sea, diría todo lo contrario. No tiene ni un tipo de hueco. O sea, 5% de posibilidades de llegar a los Lakers simplemente por los jugadores que ahora mismo tiene el equipo californiano en el roster, en plantilla. Repito, Patrick Beverley vía trade con Utah Jazz. Y que por eso perdieron a Talen Horton Tucker. O sea, que THT salió de Lakers por Patrick Beverley. Dennis Schroeder, sobre todo por el Eurobasket que se ha marcado con Alemania. Y luego tienes el tema de Russell Westbrook, que se habla de que salía o que puede salir desde el banquillo. Claro, ¿dónde metes ahí a Isaiah Thomas? Por eso os digo que dudo muchísimo, muchísimo de un posible hueco y un posible fichaje futuro de Thomas por los Lakers, porque es que hueco no lo hay por ningún lado. Y de Lakers nos vamos a los Warriors, unos Golden State Warriors que tendrán muchas decisiones en cuanto a su roster, muchas decisiones que tomar en los próximos meses, con jugadores como Andrew Wiggins, Jordan Poole o Draymond Green, que pues bueno, pronto tendrán nuevos contratos. Sin embargo, con su salario ya en un nivel astronómico, pues vale la pena preguntarse si intentarán los Warriors mover a Draymond Green en el futuro. Eso es exactamente lo que Tim Kawakami de The Athletic le preguntó al presidente de los Warriors, Bob Myers, en una conversación reciente, porque, pues bueno, teniendo en cuenta el salario de Green y el hecho de que está buscando un acuerdo máximo por un valor de 138 millones de dólares durante 4 años, tendría sentido si los Dubs intentarán cambiarlo o dejar que, pues bueno, el ala pívot se vaya. Curiosamente, Myers enfatizó que no lo ven de esa manera, si bien admitió que las decisiones del roster deberán tomarse más temprano que tarde, pues bueno, eso no significa para el GM de los Warriors que no harán todo lo posible para mantenerle en el roster. No, no, definitivamente, inequívocamente diría que él no es un tipo al que miramos y decimos que no estará cerca. Ahora, en algún momento habrá que tomar decisiones, pero en cuanto a su importancia para esta organización y lo que ha hecho, haremos todo lo posible para mantenerle
mantenerlo en el redil. Los fanáticos de los Warriors han visto cómo jugadores claves para el equipo como Gary Payton II o Otto Porter Jr. dejan el equipo esta temporada baja debido a problemas salariales. Ya están muy por encima del límite, por lo que será difícil mantener a los jugadores y, obviamente, teniendo en cuenta esto, ciertamente es una preocupación legítima que Draymond Green pueda irse o no. No obstante, es comprensible por qué a los Warriors les encantaría quedarse a Draymond Green. Es un jugador cuya ausencia, cuando ha estado lesionado, se ha notado muchísimo. Sin ir más lejos, esta misma temporada es un jugador importante, mucho más importante de lo que mucha gente piensa. De hecho, este año, repito, creo que se ha demostrado cuál es la relevancia de Draymond Green en este equipo, pero también los Warriors han demostrado que en primer lugar está el proyecto y luego está el tema contratos. Obviamente hay jugadores fijos de los cuales, pues bueno, hay que renovarles sí o sí sus contratos, tipo Stephen Curry o Klay Thompson, y luego Draymond Green dentro de la relevancia. Creo que los Warriors piensan que sí que pueden sustituirle, o por lo menos que hay más vías de tapar su hueco que, por ejemplo, si se va Stephen Curry o Klay Thompson. Por eso a Klay y a Stephen Curry le han hecho los contratos que le han hecho, y a Draymond Green pues hay ciertas dudas. Aparte, el tema de la edad. Obviamente los Warriors no se van a querer hipotecar. Lo que os decía, los Warriors es un equipo que ha demostrado que lo primero es el proyecto, teniendo en cuenta figuras importantes, pero lo primero es el proyecto. Si tú te puedes quedar con tus leyendas, bien. Si el quedarte con una de tus leyendas supone poner en peligro el proyecto ambicioso que tiene el equipo, cortan a la leyenda rápidamente, o la traspasan, o la dejan escapar y ya está, ¿no? Recordar que se ha hablado, Jordan Poole yo creo que se va a terminar quedando, Andrew Wiggins dudo bastante, y el tema de Draymond Green también lo dudo bastante por ese tema. Al final creo que los Warriors van a sopesar constantemente el si quedarte con Draymond Green va a ser bueno o no bueno para el proyecto. Si es bueno para el proyecto de los Warriors, se va a quedar. Si no lo es, si es contraproducente por el contrato, los años, etcétera, etcétera, le dejarán marcharse o le traspasarán. No tengo ningún tipo de duda. Pero a mí lo que me gusta de los Warriors es que al final lo que priorizan es el proyecto deportivo, más allá de sentimentalismo, de leyendas, de jugadores importantes, etcétera, etcétera. Porque al final ese romanticismo por leyendas puede llevarte a hipotecar la franquicia, a hipotecar el equipo. Y eso es lo que no te puedes permitir, porque al final te lleva a años y años de arrastrarte en la NBA, de malas gestiones, etcétera, etcétera, y de no competir por absolutamente nada. Y es algo que los Warriors, repito, en los últimos años ha demostrado que no es así. Yo creo que va a estar en ese debate el tema de su renovación o no renovación, en el tema de si con los años que tiene y el contrato que pide puede ayudar a los Warriors de aquí a 4 años o no puede ayudar. Si ayuda, lo renovarán. Si no lo ayuda, no renovarán. Mientras tanto, Isaiah Thomas, enfadado con Michael Scotto por esa información de su hipotético entrenamiento con los Lakers, y también recordar esa transformación física de DeMarcus Cousins de cara a la próxima temporada en busca de una nueva oportunidad en la liga. No sé vosotros qué pensáis, comentarme si ficharíais a DeMarcus Cousins, comentarme si os creéis la información de Michael Scotto, veis hueco a Isaiah Thomas en los Lakers, y comentarme si fueses Warriors, ¿renovarías a Draymond Green? ¿No renovarías a Draymond Green? Todo ido por aquí, like, subscribe, y nos vemos en próximos vídeos, obviamente, aquí en Cosas del Básquet. ¡Chao, my boys! ¡Chao!